Comunican otra cosa, pues vamos a irnos de lleno con lo que es el tradicional vals familiar, ya que contamos con la presencia de los desposados ahí al centro de la pista. Y vamos a dar inicio a la lista. Vamos a compartir el vals con los desposados. En primer lugar, vamos a tener la presencia de los papás del rubio, el señor Saturnino Betancourt y la señora Eugenia Gómez. Papás. Thank you.
calzado, de los calcetines, cuidado. Por aquí no, bueno, a su esposo. Sí, se ve quién manda aquí. Sí, por lo menos ahorita hicieron un acuerdo, vieja, ¿no? Que dice, y tú haz lo que dicen, ya mañana lo que tú digas, mi amor. Seguramente, no, pues nos vemos bastante enamorados, contentísimos, disfrutando de este su evento social. Pues vamos a darle una ayudadita al Jaime, para que pues podamos irnos un poquito más rápido, ya que a continuación, Higinia va a lanzar su ramo de bodas. Vamos a invitar a primero el beso. Claro que sí. Vamos a dar el novio. Todos me ayudan a corear. Juntos corremos. Corremos, dice. Vamos a ver qué tanto lo practicaron antes de este día. Beso, 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 beso. Así como los ven en las telenovelas. Queremos verlo aquí para que quede archivado en ese video de recuerdo. La novia como que no hace mucho caso, no escucha. ¡Beso! ¡Beso! ¡Por supuesto! ¡Otro! 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 Ellos no ven telenovelas. Ellos ven puras películas, dicen. Bueno. ¿Y a poco sí irá a poder con ella, compadre? Sí irá a poder con el compromiso que se echó a cuestas esta tarde. Que la cargue, que la cargue. Vamos a esperar que la novia esté lista con su ramo para que lo lance. No se va a ver para atrás. Que la suerte lo decida. Le contamos, dice. Uno, dos y tres. Bueno, nos vemos muy entusiasmados a las damitas en querer ganar el ramo, pero bueno. Ahí va la cuenta de nuevo cuando dice. Se están animando, mira. A ver si es cierto. La novia no quiere soltar y la tapita no quiere ganar. Vamos a ver quién se decide primero. Va la cuenta, la tercera es la vencida. Contamos a la novia, dice. Uno, dos y tres. Ahí está. Así se anime la raza a bailar. Bueno, ahora el novio que va a lanzar lo que le cuelga por delante. Ah, su ramo de lanzar, no la corbata. Ahí vienen los muchachos, los galanes de Santo Domingo y sus alrededores. Ándele pues. En este sí se van a poner truchas, porque el novio por ahí le puso un billetito de $100, dice. Así que claro pues, que sí. Abusados, sí, claro que sí, sí. Por ahí se lo buscan, lo van a encontrar, van a ver. Se lo buscan al novio. Digo, claro que sí. Al azar. Lleva la contraseña para que vayan a solicitar un Samsung Galaxy 6 allá en Altamirano. Por ahí pueden, con ese ramo de azar, lo pueden canjear. ¡Órale pues! Le vamos a contar a Jaime hasta 3. La misma indicación, no se vale ver para atrás, mi compa. ¡Contamos! Dice... ¡1! ¡2! ¡Mira, chavalito! ¡Mira, chavalito! ¡Y 3!
chavalito sí quiere el celular. A continuación vamos preparando pues los padrinos del baile de los monos, váyanse preparando, alístense, porque a continuación viene pues su participación que nos han solicitado para bailarlo, algo que dice así más o menos. Bye bye, bye bye.
Bonito, vamos a seguir nosotros. Continuamos. Nos han solicitado, es un tema de cumbia para el baile de los trastes, que es con lo que continuamos. Por ahí vamos a esperar que los que ya estén listos, todos nos hacen la indicación, por favor, ya cuando estén listos, para ponerse ese tema de cumbia, para que vean, presenciemos pues este baile de los trastes. Decimos, es nuestra era tradición por acá, en estos lugares. Ándale pues. ¡Suscríbete al canal!
vamos a ver. Bueno, a continuación nos han hecho la indicación de que van a hacer entrega del regalo. Regalo sorpresa para los novios. En este preciso momento se han entregado ese regalo sorpresa. A ver, nuestro amigo Jaime, su esposa, señora Higiene, están abriendo ese regalo. Esa caja que, pues como dice, es una sorpresa lo que encierra. Algunas toallas o ropita para los bebés que vienen en camino, no sé. En fin, ahorita vamos a descubrirlo, porque seguramente orgullosos los desposados nos mostrarán el regalo que esconde esa caja. Decíamos por ahí, los novios están abriendo su regalo sorpresa. Bueno, hasta para los pequeñitos hay sorpresas en esa caja, fíjense nada más. Y ya por ahí parece que allí encontraron algo. No alcanzamos a ver hasta acá, pero parece que... ¡Ay, Jaime! Ya han sacado algo, pero hay más, aún hay más, como dijo el difunto Rolasco, aún hay más. Y claro que sí. Pedimos que nos comuniquen con qué continuamos. Si viene el brindis o no. ¿Qué tal si le brindamos un fuerte aplauso a los padrinos de regalo sorpresa, hombre? Fuerte que se escuche el aplauso. Porque, pues lo decíamos, han hecho ese regalo algo bonito, algo que pues les será de mucha utilidad en esta vida que hoy inician juntos. Vamos a esperar que nos comuniquen con qué continuamos. ¿Está listo el brindis? Listo el brindis. A todas las personas que en los diferentes puntos de nuestra República Mexicana han hecho el viaje para estar presentes en esta tarde. Claro que sí, de nuestra tierra caliente, nuestro estado de Guerrero, del vecino estado de Michoacán también. Si tenemos la presencia de ustedes, sean bienvenidos. Vamos a decirles lo mejor. Ya dentro de unos instantes estaremos reiniciando la música, banda palmitas, todos nuestros temas, toda la alegría musical que hemos preparado especialmente para esta tarde de bodas. La enviaremos con gusto, como siempre, en esta tarde decembrina aquí en Santo Domingo. Aquí vemos atendiendo a los invitados. Ahí está el corte volando. Aquí decimos, vemos atendiendo a los invitados. Vamos a pedir su presencia. Si son tan amables, los novios. Para los amigos, ya que sea el indicado de quedarnos a enseñar cuando ya todo esté listo. ¿Todo está listo? ¿Padrinos? ¿Estamos listos, padrinos? Instantes más. Todos vamos a alzar nuestra copa para brindar por la felicidad de esta pareja de Jaime e Higinia, que han decidido unir sus vidas ante Dios. Que reciban pues de él la bendición de sus padres también y que Dios los bendiga. Éxito, amor a futuro. Para siempre, alzamos nuestra copa y a la cuenta de tres decimos salud. Uno, dos y tres. ¡Salud! Para la felicidad de esta joven pareja. ¡Fuerte el aplauso! ¡Público presente! ¡Fuerte el aplauso! Venimos así, desarrollamos para invitarnos a los demás. Venimos a ver a la familia si hay algo más. ¿Hay algo más, familia? Si ya no tenemos nada más, vamos a meterle un tema. Especialmente para que abran el baile así oficialmente los desposados. El nuevo vestido de Jaime e Higinia al centro de la pista. Los novios al centro de la pista, si son tan amables. Pero vamos a poner un tiempo para que la bailen en esta tarde de bodas. Vamos a recibirlos con un fuerte, pero muy fuerte aplauso. Dice
Thank you.